¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos de vuelta con Surbilancy. Estamos por fin de vuelta después de, bueno, de estos días que han sido bastante chungos y bastante raros, ¿vale? Pero estamos de vuelta y claro, la vida sigue, hay que seguir. Y por eso, pues, vamos a volver con el canal porque, sinceramente, no sabéis las desgracias que os tengo que dar por todos los mensajes de cariño, por todo lo que habéis hecho por mí. Estoy seguro que mi abuelita, ya donde esté, está muy orgullosa de lo que hemos conseguido y de la familia que hemos conseguido unir gracias a YouTube y gracias a esto de subir vídeos. Así que muchas gracias, pero hoy no tengo ganas de estar triste. YouTube, yo me metí en YouTube, como ya os dije, pues para olvidar mis problemas, por hacer el tonto un rato, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy os quiero enseñar unas cositas que he estado haciendo en Surbiland porque bueno, estos días pues, me metía de vez en cuando y trataba de hacer cualquier cosa por tal de poder pensar en otra cosa, ¿no? Así que vamos a ir, os voy a enseñar un poquito todo, como veis, bueno, por mi casa y demás. Aquí está la casa de Tinto Sinto. Y ahora voy a ir enseñando un poquito algunos cambios que he hecho, algunas cositas que bueno, que he ido poniendo. Ahí tengo un agujero, tengo que buscar el bloque maldito que me falta ahí, porque no me acuerdo dónde lo encontré, no me acuerdo dónde los conseguí y no me acuerdo. Aquí como hay un jaleo de pollos porque, no sé, como no tengo comida y a veces no tengo ganas de tener que ir a por niveles de experiencia allí donde tengo, pues, donde tengo la trampa de experiencia. Así que me he hecho un montón de pollo aquí y cuando salga huevo, pues los cojo y los tiro han salido un montón de pollo ahí. A ver, último huevo, ¿saldrán o no saldrá? ¡Salió! Oh my lord, hay un montón, hay 123 pollos. O sea, y siguen tirando huevos a punta pala y un billón de cosas. Pero bueno, no he venido a enseñaros los... Bueno, sí, en parte he venido a enseñaros los pollos, pero vamos a enseñar un poquito de todo. Aquí, como veis, he hecho unas plantaciones ahí afuera, que os las voy a enseñar ahora mismo. He hecho unas plantaciones y claro, pues necesitaba tener comida para los pollos. Aquí tengo una pala de con Fortuna 3, que realmente un poco por culero porque al tener tal eficiencia pues es fácil que me rompa los bloques, ¿no? Pero cuando pica, tengo la impresión, o sea, cuando rompo un bloque, fijarse, lo que he roto, a ver, aquí hay más, ¿vale? Mirad lo que he conseguido rompiendo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, realmente he roto muy poco y fijarse todo la semillita que me da, ¿no? O sea, está bastante guay. Y está bastante sexy, bastante divertido. Eso es uno de los cambios que he hecho. Historia de tener un poquito de comida para los pollos, para seguir teniendo experiencia gratis. Así en la casa, fácil, ¿no? No sé si agrandar esto en plan alrededor de la montaña esta y no sé si poner zanahoria y cosas así, pero como tenemos pollo, realmente comida no vamos a necesitar demasiado, ¿no? Y otra cosa que vamos a hacer en el vídeo de hoy es que, bueno, os voy a contar lo que pasó. El señor Spain cogió y me mató. O sea, con mi herbadura tocha, con mi espada tocha, con mi arco tocho, que se llamaba su polla y demás, y con mi pico, me mató y se quedó todo lo que tenía yo, o sea, todo. Menos un pico que consiguió salvar, no sé si fue Nacho el que consiguió, o sea, White Thunder, consiguió salvarme un pico, que no sé si era... Creo que era este, sí, era este. Y bueno, pues desde entonces he tenido que volver a equiparme todo, la armadura es nueva, bueno, nueva, es lo que me la tuve que hacer y demás, eso fue en un directo de Nacho. La antigua armadura era mucho mejor porque era protección 4 casi todo, pero en esta he ido alternando cositas como Fire Protection por si me caigo al fuego, si me caigo a la lava y esas cosas, intentar pues no morir, ¿no? Pero igualmente la otra estaba mucho mejor y por eso tengo una poción de fuerza en el inventario siempre, TNT y manzanas de oro por si acaso hay que intentar salvarse o recuperar nuestras cosas. Aquí, como recordaréis, estaba Manolo el Visco que estaba ahí, de hecho ahí sigue su cartel, pero lo quité y puse todas estas puertas, ¿vale? Y os preguntaréis por qué. Porque tengo entendido que Minecraft reconoce un lugar donde hay muchas puertas acumuladas en una acumulación de puertas en poco espacio, a ver si lo digo bien, reconoce Minecraft como un pueblo. Por lo tanto, yo pensaba que aquí deberían de salir, o sea, deberían de aparearse, ¿eh? Eso es lo que yo pensaba, pero no. O sea, este es otro que conseguí con otro zombie aldeano y normalmente si no lo han matado,
hay otro, pero el otro está muy lejos de aquí y no sé cómo traerlo, pero está muy lejos. Está casi enfrente de la casa de Danga y no sé cómo traerlo hasta aquí. Y no sé cómo poder hacer un pueblo así, que si lo sabéis me lo dejáis en los comentarios. Me ayudaría un montón porque me estoy pegando un calentamiento de cabeza con lo... con tratar de hacer el maldito pueblo. De hecho, hemos estado hablando con... lo estuve hablando con Api y hemos dicho, hemos visto, bueno, tenemos que hablarlo con el administrador del servidor y teníamos que hablarlo con vosotros, los suscriptores, para ver si nos dejabais coger con el... no sé si lo cogería el administrador con el creativo, pero en plan, coger una aldea que haya por ahí por el mapa y cogerla y ponerla por aquí, por ejemplo, ¿no? Historia de que todos los miembros de Surveillance podamos tener un pueblo. Mira, aquí está. Mira, además este, el bloque de orite, creo que era este bloque el que necesitaba mi casa. Por aquí, creo que si picaba, se le escucha por aquí, pero no sé dónde. Señor aldeano, ¡míralo! Está aquí. Pepe, 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 ¿dónde estabas, Pepe? Me pasa que tiene un intercambio bastante, bastante feo y no puedo llevármelo hasta casa. No puedo llevármelo hasta casa porque esto no puedo ponérselo, así que no sé cómo hacer para que se venga conmigo. No sé cómo hacerlo. Voy a llenarle otra vez todo esto de... ¿Tengo una de carbón, por caso? No, no tengo carbón. Pero bueno, vamos a encerrarlo por ahí porque no me gustaría que se lo comiera ningún zombie. Y otra cosa que vamos a intentar hacer en el vídeo de hoy, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero una cosa que quiero hacer. Tengo 31 niveles porque... antes de ponerme a grabar he estado en Surveillance y me he puesto a farmear un poquito niveles, ¿no? Tenía 28 o 29 por ahí. Y con los bloques que me queda, o sea, con los niveles, pues he ido matando más silverfish, silverfish. Y pues rejuntar el nivel 31 y demás. Y quiero intentar hacer que este arco, que otro arco que me conseguí hacer, tenga flame. O sea, tenga infinidad. Sí, infinidad, vale. Eso es lo que yo quería. A ver si consigo tener un arco con infinidad de nuevo, porque este está muy cheto. Y no sabéis la de tiempo que me he pasado ahí a FK. Muchas veces cuando estoy en Twitter y la gente... pero si estoy... estoy solo. Yo creo que está enferma. Está enferma la pobre. Bueno, yo muchas veces me llega en Twitter la gente que me pasa una captura de la gente que está metida dentro del servidor de Surveillance, porque lo pueden ver la gente cuando se pone en donde sale el ping de los servidores, te suele salir pues, los miembros de los jugadores que hay en el servidor. Y muchas veces hay gente que me pasa capturas, mira, estás tito jugando a Surveillance, déjame entrar con el espectador y demás. Y muchas veces por eso, porque cojo, me vengo a Surveillance, me meto en mi sitio donde tengo mis niveles de experiencia y lo que hago es eso. Lo que pasa es que ahora que pienso, ¿por qué narices voy a encantarme allí si tengo una mesa de encantamiento en mi casa? Bueno, por lo menos hemos estado discutiendo un ratito, jajajaja. Bueno, y eso, pues cuando vengo a Surveillance, cojo, me meto en mi jaulita, en mi casita que tengo ahí, para que no me mate ningún bicho. Y me quedo FK, o sea, me pongo, yo que sé, cualquier cosa. Me pongo a mirar Twitter, por ejemplo, o mirar lo que sea, o hacer cualquier cosa. Y me quedo FK, claro, pues a los 10 minutos, 15 minutos, cojo, me vuelvo a mirar la... Surveillance, la pantalla donde tengo Minecraft, ¿vale? O sea, estoy bastante parado, lo siento. Estoy bastante parado. Como tengo dos pantallas, pues en una pantalla miro Surveillance y demás. Hola, señores. Hola. Me quedo aquí metido y pues cuando vuelvo a meterme, pues los bichos ya han aparecido un montón y consigo muchas cosas muy fácil, o sea, muchos niveles muy fácil. Esta es otra herbadura que me hice, o sea, tengo muchísimos diamantes, como veis. Me hice esta armadura, lo que pasa es que me pareció mejor esta que tengo ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a hacernos un par de arcos, vamos a hacernos incluso cuatro. Y vamos a ver si nos toca infinidad en alguno o en un libro, porque estaría muy guay. Aunque solo dependemos de un breaking power. Oh, tío, ¿por qué? ¿Y si cojo y hago tal que así? Si quito una, me sale... ah, amigo, vale, lo he pillado. Pero si lo pongo en esta, me sale 28. Ah, no, 26. Tío, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no? A ver, si pongo un libro... no tengo libro aquí, tengo que tenerlo aquí.
Aquí los tengo. Lo tengo todo preparado. Y como veis, tengo en este cofre tengo todo para encantarme cuando vengo aquí. No, Power 3 no quiero. No me hace falta. Bueno, voy a cogerme un Breaking. Y si eso, me lo pondré en este arco. Porque puede venir bebé. Además, cuando suele salir un encantamiento, un Breaking, te suelen salir más encantamientos. Yo digo que me va a salir un Power 4, un Breaking 3 y Punch. Uy, bueno, me ha salido Ura. ¿Infinidad? No, tío. Bueno, pues casi lo conseguimos. Me ha salido Punch, cosa que no sé si ponérselo a este arco, a ver cuánto me saldría. Punch, un Breaking, por 10 niveles y así, por 13. Bueno, no está mal, no está mal del todo, pero sigo queriendo infinidad, así que no está mal. Creo que es un primer avance, es un primer avance. A ver, dame nivel 29, sí. Vale, no creo que me quede en todo el vídeo. De hecho, ya os enseñé esta parte del mapa, que es una parte que realmente no conoce todo el mundo y que tengo en mi poder de momento. Y nada, no sé cuánto llevamos de vídeo, pero igualmente lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si conseguimos pues que el canal vuelva a tomar su normalidad, ¿no? De momento no he fallado ningún vídeo, incluso a pesar de todo lo que ha pasado, no he fallado ni un solo día. Todo ha seguido su curso, pero mis ánimos no son los mismos, ¿no? Actualmente, pues mis ánimos no son los mismos, pero espero que pronto volvamos a la normalidad y hacer cosas graciosas y divertidas para todos. Y nada, familia, espero que os guste mucho este vídeo. Dejadle un like, un comentario muy sexy, suscribirse al canal si no lo echáis, y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Sí.